Muy buenas noches, amigas, amigos, compañeras, compañeros, todos presentes en Pensar la Historia. Este espacio que nos convoca de lunes a viernes de 6:30 para Cuba, Miami, New York y a partir de las 7:30 para República Dominicana. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes este pedacito de la tarde y dedicarle un tiempo a nuestra historia. Cuando digo nuestra es porque es la de todos. No solo la historia de Cuba también es de los dominicanos, la historia de los dominicanos es también la de los caribeños y la historia del Caribe y la de América Latina y del mundo. Por lo tanto, estamos entrando en una puerta grande, por una puerta grande que nos permite profundizar en nuestras raíces, rememorar hechos, discutir, pensar, analizar, aventurar hipótesis, negar otras. En fin, poner a funcionar en nuestra mente y hacerlo desde el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Porque lo que abunda en los medios es todo lo contrario. Lo que abunda es la simplificación, lo que abunda es la tontería, la banalización, las mentiras muchas veces. El pasar con una brocha gorda sobre un hecho o un personaje cuando en realidad lo que debíamos haber ido a pintar los contornos con un pincel. Y solo de esa manera, de esta, que le estamos proponiendo en Pensar la Historia, nos parece a nosotros que podemos aprovechar el tiempo y aprender. Y de paso, pasarla bien, porque aquí hay una serie de imágenes, anécdotas, etcétera, que ustedes me lo han confirmado por mensajes, por comentarios en mi muro en Facebook, por Messenger, sus comentarios y además, aquí mismo por el chat del programa, sus comentarios sobre este tema. Y me han dicho que le ha interesado mucho, por ejemplo, este tema de la fotografía. Yo sabía que le iba a interesar porque no es lo mismo hablar de Mambises que ver Mambises. No es lo mismo hablar del ejército español que ver al ejército español. No es lo mismo hablar del crucero acorazado Maine entrando en La Habana que ver la foto que presentamos ayer de Gómez de la Carrera. Y de paso, profundizar en cómo se informaba la gente hace más de 100 años, cómo la gente se informaba de la marcha de la guerra en Cuba, qué imagen tenían de los cubanos, qué imagen tenían de sus capacidades combativas, qué imagen tenían de la relación que establecían con los soldados españoles o con los contraguerrilleros cubanos que peleaban del lado español. Entonces, todo esto, estos programas nos permiten profundizar y situarnos en la época y ver cómo había toda una línea de censura y de desinformación que empezaba desde el Moro Musa en la Guerra de los 10 años, dando una imagen burlesca, satírica, ridícula de los deseos de los cubanos y de sus acciones por la libertad, y que luego en la Guerra Chiquita ni siquiera esa se pudo dar, porque se estableció una férrea censura de prensa. No hay imágenes de la Guerra Chiquita, yo no las he encontrado en los periódicos españoles. De hecho, prácticamente no se menciona, y duró más de un año, porque ellos aprendieron, como los norteamericanos aprendieron en Vietnam, que la publicidad de sus acciones en el campo de batalla y en el terreno generalmente jugaban en su contra. Y por eso aprendieron muy temprano la importancia de censurar. Ya en la guerra del 95 al 98 fue imposible censurar por la magnitud de la guerra y por la propia entrada de los Estados Unidos. Y también porque el tema de la reconcentración impactó mucho la sensibilidad popular norteamericana y provocó que se mandaran numerosos fotorreporteros y reporteros a La Habana y otros puntos de Cuba a cubrir la contienda. Y eso ya al llegar, las noticias, las imágenes, que también eran censuradas, al lugar tan importante para la prensa mundial como era Nueva York, por ejemplo, o Washington o San Francisco de California, dada la cantidad y calidad de la prensa norteamericana de la época y su alcance mundial, es de entender que tuvo un eco inusual para una guerra en una pequeña isla del Caribe, una guerra colonial. Entonces, vamos a seguir viendo el tema de las fotografías de la guerra de Cuba. Hoy le traigo algunas sorpresas y le traigo algunos detalles interesantes. Yo creo que es bueno, querido amigo Cartero, que siempre nos salva aquí ante todas circunstancias, nos mantiene al día
que nos ayude con las personas que están, los amigos de siempre, para poderlos saludar como es habitual aquí. Profe, buenas noches. Pero primero, antes que nada, porque nosotros tenemos un público que es muy sensible y hoy es 8 de diciembre. Fecha del aniversario del asesinato de John Lennon. No, miren, yo honestamente yo no he hablado esto con el profesor. No, pero es que Lennon es una figura mundial. A mí particularmente la música y la figura de Lennon siempre me atrajo mucho. Y cuando estuve en Nueva York, creo que haber estado una vez, creo que una vez estuve, sí. La única vez que estuve fui al Dakota. Tengo fotos en el Dakota, hablando con los guardias de seguridad del Dakota que me estaban contando, que por cierto, el guardia principal era un joven dominicano. Y me estaba contando, exacto, el Dakota me estaba contando el suceso, me explicó cómo ocurrió, que no fue cerca, sino que Chapman estaba agazapado esperándolo ya horas, ya incluso en la mañana le había firmado, le había dado un autógrafo, Lennon, y cuando él pasó por el patio interior, de un lado a otro, ahí le disparó. O sea, fue una imagen fugaz, y este hombre tuvo que haberse entrenado para ese disparo, porque fue un disparo fatal, en un momento rápido que le pasó Lennon por delante, a unos, por lo que yo vi allí, no llegaba, que puede ser 5 o 6 metros, no más, y lo acertó y fue definitivo. Y yo pregunté por qué razón en el Dakota no había una placa, porque estando allí llegaron otras personas, otros turistas interesados en tirarse alguna foto, en preguntar, en estar en el sitio, en homenajear a Lennon. Y yo pregunté que por qué no había una placa y me dijeron que porque los otros dueños de los apartamentos, de las suites, es un edificio antiguo pero muy grande, de las grandes mansiones de allí, se oponen a que haya ningún tipo de señalización que recuerde a la figura de Lennon allí, porque Lennon era un hombre progresista, evidentemente estas personas son conservadoras y no quieren ni que les molesten su vida con curiosidades de personas que visitan, ni quieren además rendirle homenaje a una figura como Lennon, que yo supongo que lo hayan visto en su momento como una oveja negra del edificio, como el problemático del edificio. Así que vale la pena recordar a este hombre que siempre tuvo ideas avanzadas, que hizo canciones a las revoluciones, que hizo además canciones de inconformidad de la juventud con la época, que se opuso a la guerra de Vietnam, que se le intentó deportar del país, se le sacó en una ocasión y se trató de presionar otras veces, que el FBI lo perseguía. Hay todo un expediente del FBI sobre Lennon, como lo hay de Charles Chaplin y otros actores, de Jimi Hendrix, de Jim Joplin, de Jim Morrison, de todos esos grandes del rock. Pues en este caso también era una persona perseguida y temida por su capacidad de convocatoria mundial. Como músico, ya sabes, recordemos las grandes canciones de Beatles y recordemos que el binomio Lennon-McCartney casi eran los compositores de todas las canciones. Así que un homenaje, un momento de recuerdo al querido y admirado John Lennon, aquí empezó la historia. Profe, pues ya tenemos casi una sección de efemérides aquí en el canal. ¿Sí? Sí, pues sí, vamos a mantenerlo, igual que la que tú haces con traer algunas fotos de Facebook y comentarlas. Esa también es una sección ya fija y me parece que es útil, de utilidad. No, entonces también estamos como generando prácticamente un problema diario siempre, porque cuando antes de que la transmisión se inicie, pues ya empiezan los problemas. Yo veo que la gente incluso empieza a correr, incluso a ver quién es el que llega primero. Mi poste Guara hoy madrugó a las 3 damas, que siempre son las primeras, y que son 3 en 1. No, pero lo más interesante es la respuesta que le dio Elena de Troya. Gaby, que dice que se quedó pasando frío porque la llave la tenía ella. Y es verdad que tiene la llave. Vamos a empezar con los saludos entonces. Adelante. Bueno, poste ya lo saludamos y Elena también, por supuesto. GM, el like número 1 es mío, sin duda, GM. Un abrazo, hermano. Es un Novoa, buenas tardes a usted, que es de los que siempre nos acompañan. A Laura, la cubana, Pérez Sánchez, igual.
de los imprescindibles. Buenas tardes, un Y que nos placer mira, hacerlo. desde Canadá. Sabe que ahí ya tenemos un grupo como de 5 o 6 personas que nos ven desde Canadá. Pues mira, que es una agradable sorpresa. Ayer entró una persona de Alemania y dijo que había un grupo también de cubanos en Alemania que lo veían. Eso me parece formidable, que se vayan nucleando las personas interesadas, intercambien, aporten, pregunten. Eso es muy bueno. Yo creo que también se fortalece la relación entre todos con este tipo de enfoque, ¿verdad? Evaluna Terreiro, buenas noches a todos. Mi respeto al profesor Elías, lo escucho atentamente. Evaluna, yo sé que tú a veces estás por acá. Y a mí me da un inmenso placer. Y eres uno de los indicadores que yo tengo de que esto puede llegar a gente joven, que no es necesariamente para gente mayor ni nada de eso, sino que la historia le interesa a los jóvenes. Si se les narra con honestidad y si se les narra con el dramatismo y la fidelidad a los hechos desde todos los ángulos posibles. Y claro, desde posiciones humanistas y posiciones rebeldes, son las posiciones que nosotros sustentamos. Banco Minuta, un abrazo, hermano, saludo, un fuerte abrazo. Dice que está perdido por una causa justa, el trabajo es sagrado. Así que no se preocupe, que eso está justificado. Aldo Santiago Amador, saludo a los amigos, abrazo para mí, muchísimas gracias, Aldo, también se lo reciproco. Marcelino Abreu, un abrazo, hermano, como siempre por aquí, Marcelino, no falla. Amalia Luz, igual, compañeros del chat, saludo a todos. Eduardo Aguilera, buenas tardes, profe, saludos a todos. Ayer hizo, o hoy creo que lo vi, o en Messenger, o ayer, o en los comentarios, hizo unas precisiones técnicas sobre fotografía muy interesantes, muy atinadas, que le agradezco mucho. Íngrimo, pues de Íngrimo es casi también el que abre el canal, así que Íngrimo es de los que no falta nunca. Muchísimas gracias por estar aquí. Esqueleto Rumbero, saludos, un abrazo para usted. Y espero que lo disfrute con nosotros hoy en la tarde. Mandy Gato Tuerto, saludos compatriotas. También Mandy está siempre con nosotros aquí. Es un placer y un honor tenerlo. Alexei González, de los habituales. Saludos, Alexei, un abrazo. Migdalia Enrique, igual, ni madrugando, dice ella. No logra. Va a tener que pagarle a alguien que le coja el turno en la cola y que reserve, como se hacía antes en las colas. Bueno, creo que todavía estará en las colas. Juan Nova, buenas noches, un honor estar de nuevo aquí. Para nosotros, su compañía es un honor también. Gracias, Juan. Crónica del Arimar, buenas noches, bienvenida, magnífica su presencia como siempre. Desde ella nos ve, profe, ella es una colaboradora en Gambia, nos ve desde Gambia. Gambia, imagínate tú. Tenemos ya en varios lugares de África, muy interesante eso, que es un continente a veces opaco, que no tenemos referencia de cómo se percibe. Mira. Una persona interesada en la historia y que está con nosotros, eso es magnífico. Olga Jardines, de las habituales, saludos y saludo también para usted. Donatella Ruiz, igual, saludo a todos en el chat, bienvenida Donatella. Bob Bovington, igual, de los que siempre está aquí, no falla. Vacuna Soberana también está con nosotros, seguimos con el doctor Eliade y yo con ustedes, un placer. Jane Taylor, llegué temprano, sin duda, estamos empezando. Un abrazo para usted. Alma Valeria Arbenz, igual, que me dice que creo que es de Las Tunas, ¿verdad? De Manatí. Gracias por darnos la oportunidad de saber en tiempos de enajenación. Hoy hablé de su canal entre compañeros, un privilegio. Bueno, anímelo a que también se sumen a las suscripciones, que como yo digo, no cuestan nada, son gratis y le dan la oportunidad de recibir notificaciones de este canal. Pues muchísimas gracias, Alma. Yanisel Germán, que ayer hizo una precisión interesante. Buenas tardes, saludos de Montreal, Canadá, magnífico. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Martina Marichal, de las personas que siempre está y que participa mucho y que aporta, saludos afectuosos a todos, también para usted, Martina. Alma Valeria Álvarez, el gusto es mío, mi generación está en deuda con la historia. Bueno, aquí no vamos a poder resolver todos los problemas de la deuda inmensa que tenemos con la historia, pero yo creo que podemos aportar un granito de arena. Y a lo mejor después se suma mucha más gente y hace sus cosas, abre su canal y hay otros foros y hay participaciones por otras vías. Vamos a tener optimismo. Yo creo que estamos a tiempo. La Mariana, bueno, saludo, excelente programa. Ese nombre es comprometedor, La Mariana. Prometeo América 1, doctora Acosta, mi respeto. Saludos a todos y saludos a usted, Prometeo, que es de los fieles, que no falla nunca con nosotros. Azote de gusano. Es de los que está desde el principio siempre.
Un abrazo, Azote. Sánchez, muy bonito programa. Muchísimas gracias, Sánchez. De verdad, le doy la bienvenida. Tumba lo que es el cartón. Dice que el programazo el de ayer no es igual ver que imaginar. Bueno, esperemos que el de hoy también aporte información. Túmbalo. Faraón 756 con la grandeza faraónica con que nos acompaña siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Raúl Rodríguez presente. Usted siempre está aquí también con nosotros. Bienvenido. Foster Wallace, el doctor es un hombre informado. Soy un hombre de mi tiempo. Montes soy entre las artes y perdón, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Ese era Martín. Hay que ser arte entre las artes y monte entre los montes. Cuando hace falta la acción, la acción. Cuando hace falta el pensamiento, el pensamiento. Tratemos de ser integrales y tratemos de buscar esa armonía que es posible cuando usted tiene un compromiso ético consigo, con su familia, con su nación, con su pueblo, con su patria y con el mundo. Porque pertenecemos al fin a la gran familia humana. El cantinero, saludos, doctor, y todos los hermanos y hermanas del chat. Cantinero, usted que pone bueno esto, lo pone alegre con su servicio. El vikingo rojo no podía faltar. Saludos, doctor, y el chat de los estudiosos de la historia. Que cada día espero que seamos más. Ya estamos por 800, 800, creo que 80, no, 70 y pico, 80 y tanto. Estamos ahí, ahí. 583. 883. Bueno, pues ya nos vamos acercando a los 1000 suscriptores. Vikingo Rojo, el chat de los estudiosos de historia, claro, usted también aporta mucho aquí. Luis Sánchez, saludos y a todas las demás personas, un saludo también especial para usted, bienvenido. Alberto Junior Hernández Morales, saludo profesor desde Jalapa, Veracruz, una tierra querida por los cubanos y que también México, tanta historia que tiene. Y que tanto nos une a nosotros. Casualmente ayer vi buscando información, una comunicación del general Lersundi, que era capitán general de Cuba, donde expulsaba del país al general Santana de México, porque estaba conspirando desde La Habana, donde se había exiliado, contra Juárez en México. Y como España no quería problemas diplomáticos con las nacientes o ya consolidadas, en el caso mexicano, naciones libres que salieron del seno español, optaron por darle el pasaporte al señor Santana y que se fuera con su música a otra parte y dejara tranquilo a Juárez. En mi mundo Cuba, desde el oriente de Cuba, desde mi zona, desde mi patria chica, bienvenido a mi mundo, un placer tenerlo aquí con nosotros. Realmente. Evaluna Terreiro, cuando hay creatividad, entusiasmo y pasión, como usted le imprime en sus diálogos, llegan a los jóvenes y a todos. Gracias, miles. Eso es muy reconfortante porque ella es una joven brillante y muy estudiosa. Y creo que me reconforta especialmente leer esta. Y cura con creces cualquier desgarradura, como diría el Che. Porque la vida a veces dura y a veces hay incomprensiones. No siempre uno tiene el tiempo para hacer todo lo que uno quiere, para hacer mejor el programa. Esto es una carrera de 100 metros, lamentablemente, debía de ser algo más pausado para uno poderlo hacer mejor. Pero bueno, aquí estamos y aceptamos el reto. Profe, un abrazo. Estaba buscando el lápiz, no se olvide la libreta. Si puede ser con rayitas, mejor, porque en la otra a veces uno se le va, se le cae la letra. Jane Taylor, magnífico. Profe, esos son los que están por ahora. Si aparece, bueno, mira, llegó mi querido hermano Antonio Uno, que siempre está muy ocupado, pero Ah, sí, no está por ahí. bueno, pues a las buenas almas, el currito el palmo, la canción de Serrat, donde dice, y para las buenas almas, él aquí lo ha repetido, Dargenes de Holguín, correcto, saludo a todos de Holguín. Holguín es una tierra que yo también quiero mucho, la visité mucho en una época. Pues magnífico, Dargenes, bienvenido, gracias por estar aquí. Ahora sí nos vamos, profe, la pantalla es toda suya. Adelante, muchas gracias. Bueno, tenemos el tema, el gran tema de la historia de las fotografías en la guerra, o sea, cómo las fotografías hicieron la historia de la guerra de Cuba. Ayer vimos fundamentalmente la obra de ese enorme fotógrafo, el mejor fotorreportero, el que inventó el que introdujo en Cuba, no la inventó, la instantánea fotográfica, el que supo darle el dramatismo a la escena.
sin tener que montar teatro como otros tenían que hacer. Él de vez en cuando también, vamos a ver hoy aquí algunas poses que él recomendó para fotografiar algunos, pero era raro, él era muy, muy espontáneo, él sabía el valor enorme documental, histórico, artístico de la espontaneidad en una fotografía, que no hay nada como la naturalidad, como la gente está, es una instantánea, la gente está haciendo lo que está haciendo y se toma un instante de esa acción que la gente está desarrollando. Entonces, bueno, aquí está Lázaro Chapotín, no podía faltar, tírala el comendador. El comendador. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Recuerda, bueno, el comendador. Chapotín, estás hecho un poeta. Cada día refinas más las metáforas. Muy bien. Un abrazo, hermano. Dice, Muchas gracias por estar de aquí. va a Cuba unos días, así que va a estar ausente. Ah, caramba, pero bueno, es una buena causa también. Ir a Cuba en estas circunstancias, ver la familia, estar, contribuir, informarse de primera mano de las cosas, eso es muy importante. Bueno, decíamos que ayer estuvimos viendo esa inmensa figura que fue José Gómez de la Carrera, un hombre que introdujo una serie de técnicas y enfoques en la fotografía habanera que la sacó del estudio, que la hizo vibrar en la calle, que sentimos el calor, el miedo, sentimos el enardecimiento en un combate o cerca del combate. Vemos la fatiga, vemos los pies cansados, vemos al corneta dentro de su bar en tierra tratando de mitigar el sol con una toalla, secándose el abundante sudor, seguramente del trópico, cansado, extenuado, pero con la corneta cerca por si hubiese que lanzar al éter algunas notas de alarma o alguna orden. Eran cornetas de orden. Se daban las órdenes a través de las notas de las cornetas. Y habían toques específicos para cada cosa. Entonces, quiero decirles que ese aporte de Gómez de la Carrera, de sacar del estudio encartonado, falso, con un atrezo atrás, con unas imágenes horrendas, con unos muebles viejos, que usted nota que el mismo mueble lo usan en muchas fotografías, y aunque lo traten de mover y quitar el adorno de la mesa, usted se da cuenta que es la misma mesa y el mismo mueble, cosas que son, eran, en algunos casos eran precarios, otros estudios eran muy ricos, tenían mucho dinero y se nota en el trabajo que hacía, en la fineza de los detalles. Pero él sacó la cámara a la calle, ese es el gran mérito de José Gómez de la Carrera. Creó una estirpe de fotorreporteros o de reporteros de guerra y se apareció en la campaña de 1896, logró que lo autorizaran a ir a Pinar del Río a ver la campaña y casi todas estas fotos de los inicios son de ahí. Y después también fotografió ya después de la guerra a los mambises que todavía no estaban en las ciudades, pero estaban ya en mejores condiciones económicas. Y tuvo la decencia de fotografiar a los reconcentrados. Miren ustedes cuántos aportes de nuestro querido José Gómez de la Carrera, del cual traemos hoy algunas fotografías más. Madame Bovary, saludo desde el lugar, mi like 48. Bueno, yo pensaba que usted había entrado con el trío, con que siempre entra, pero parece que se desdobló y mejor, más like. Así que las tres voten, no dejen de votar las tres. Bueno. Ayer nos quedó mencionar los fotógrafos de provincia. Lo voy a decir como aquí hay cubanos de toda la nación, porque quizás le interese luego profundizar en su pueblo, en su lugar. Esos fotógrafos eran los retratistas de las provincias. Eran los que hacían las fotos de los niños, las fotos de los matrimonios, las fotos de la boda, las fotos de unos amigos que decidieron gastarse un dinero y tener una foto donde recordarse y luego la amistad que los unió, la foto de los soldados, más que de los soldados, de los oficiales, pero también de los soldados españoles que guardaban un dinerito para tirarse una foto cuando pasaban por un poblado y mandarle a la familia el testimonio de que seguían vivos y de que estaban bien. Eso lo vimos mucho. Y quizás hasta una colecta entre varios para tirarse una foto grupal. Esos que también fotografiaban a los oficiales, que ya era otra cosa. También salieron al campo, también salieron a las operaciones y fueron guardando para nosotros una imagen de todo el país de la guerra del 95 al 98. Y con la suerte para nosotros de que los grandes periódicos
madrileños y barceloneses, como podía ser, por ejemplo, la Campana de Gracia, como podía ser la Ilustración española y americana, la Ilustración artística, todos esos periódicos, blanco y negro, todos esos periódicos compraban fotos para poder informar al ávido lector español de la marcha de la guerra en Cuba, que tenía una especial significación en la conciencia española y en el alma española, lo que estaba pasando en Cuba, pues estos periódicos tenían fondos y compraban fotografías. Por eso es que vemos nombres que se repiten porque son colaboradores y que les pagaban, por supuesto, por sus envíos. Y eso ayudaba mucho a que se conociera de primera mano lo que estaba pasando en Guantánamo, lo que estaba pasando en Manzanillo, lo que estaba pasando en Santiago de Cuba, en Sabana Grande, en Bayamo, en lo que estaba pasando en cualquier pueblecito del interior, o ciudades más grandes como Cienfuegos o Santa Clara, en lo que pasaba en todos esos lugares, llegaba a la prensa española. Vamos a ver aquí un estudio de eso un poquito más adelante. Miren, esos fotógrafos de provincia que eran retratistas y que se convirtieron por la fuerza en reporteros de guerra fueron Luis López en Santa Clara, Rafael del Monte en Puerto Príncipe o Camagüey, Luis Fuentes en Sabana Grande, J.L. Quintana en Jibara, Casañas en Cárdenas, Miguel Reina y J. Pérez en Bayamo, Trelles en Santi Espíritu, Pérez Argemí y Ferrer en Santiago de Cuba. Pérez Argemí, por ejemplo, era corresponsal, dice Mahamo Ali, que aprendí con la doctora Hortensia Pichardo mucho, la conocí, la visité, fue una de las primeras visitas que hice cuando llegué a la Biblioteca Nacional para rendirle, además era su cumpleaños, de respeto y admiración en su casa. Lamentablemente falleció poco después. Pero ella y Portuondo, que era su esposo, Fernando Portuondo, fueron personas muy, muy, muy dedicadas a la historia y conocían mucho la historia de Cuba. Yo le fui a preguntar por un documento que hay personas que dicen que es apócrifo, que es falso. Es las famosas instrucciones de Breckinridge, que le vamos a dedicar un programa aquí, no, no muy lejos, pronto. Y yo estaba en ese momento escribiendo un libro y me topé con el documento y me metí en ver si era posible demostrar la veracidad. Y yo le pregunté por qué ella lo publica en su obra, creo que en tres tomos, junto con el esposo, con Portuondo, titulada Documentos para la Historia de Cuba. Y yo le pregunté, ya ella estaba mayor, pero estaba lúcida. Y había cosas que no recordaba en detalle, pero la respuesta que me dio es muy inteligente y las voy a compartir con usted. Le dije, mire, doctora, yo quiero saber, usted incluyó y su esposo en este libro suyo, el documento para la historia de Cuba, las instrucciones o el documento o instrucciones de Breckinridge, como se le llama. Yo quiero saber si usted considera que es auténtico o apócrifo. Se quedó pensando, pero mire, doctor, si nosotros que éramos tan exigentes lo incluimos en ese libro, es porque es verdad. A mí particularmente eso me bastó. Y yo siempre he defendido la veracidad del documento, no solo por la palabra de la doctora Hortensia Pichardo, sino por las investigaciones que yo hice después y que las voy a explicar aquí cuando lleguemos a ese programa de la verdad, de si es auténtico o no el documento de Breckinridge. El mundo dice que aprendió con ella sobre Maceo, claro, porque es una de las figuras que más profundamente tocó la historia de Cuba y la historia también de Maceo. Y mucha documentación tienen, los recomiendo, esos tomos de documentos para la historia de Cuba. Son una joya y todavía no han perdido vigencia. Están ahí imbatibles. Ojalá hagamos cosas similares en un futuro. Bien, les decía que Pérez Argemí de Santiago de Cuba era corresponsal del Fígaro. Y que incluso llegó el Fígaro de La Habana, porque hay un Fígaro madrileño. Incluso llegó en abril de 1895, acabada de estallar la guerra de independencia, logró colar una foto en una portada del Fígaro. No la he conseguido todavía, pero me van a mandar la colección completa del Fígaro digital y debe estar esa portada y la voy a compartir con ustedes. Se llama Guerrilla en Exploración,
Pero piense la calidad que debió tener para que el Fígaro, que era un semanario ilustrado, habanero, muy importante y muy, muy fino, muy bien hecho, le diera la portada. Entonces, eso hay que verlo. Una guerrilla en exploración que se ganó la portada de El Fígaro. Y en La Habana, Gómez de la Carrera y Ramón Carreras, que son, no eran familia, pero coincidía prácticamente el apellido. Yo quiero entrar entonces en un comentario general sobre el análisis de fotografía, porque esto de analizar fotografía es un arte y una ciencia. No es solamente mirar los detalles de la foto como tal, sino comparar las consecuencias fotográficas que le permitan sacar conclusión. Hay un trabajo, ya se puede ir pasando la primera y la dejas ahí un momentico, porque este es el periódico norteamericano, el semanario Harper Weekly, que publicó un grabado, un dibujo sobre la reconcentración. Si ustedes ven una pareja de soldados españoles amontados, van llevando una familia cubana hacia el lugar de reconcentración, miren a las niñas, miren en la choza que están aquí a punto también de sacarlo, miren un anciano sentado en la puerta, miren al hombre como carga un niño pequeño, la madre carga en brazos a otro niño pequeño y los van arriando como ganado hacia la muerte, porque las ciudades no estaban preparadas, los poblados, para recibir esa cantidad de personas sin trabajo, que dependían de la caridad pública para poder comer, porque le habían quitado sus tierras. Entonces, miren el dramatismo, y así llegaba la información a los Estados Unidos y al mundo, porque, repito, la prensa norteamericana era la vanguardia en aquel momento del mundo. Vamos a dejarlo ahí un momentico, y yo hago el análisis que quiero hacer. Miren, aquí hay un trabajo que se llama Análisis Descriptivo de las fotografías de la guerra de Cuba en la prensa española de 1898. Atributos documentales, codificación periodística y maquetación. Es de Joaquín B. López del Ramo. Alguien me lo mencionó en un comentario hace poco. Creo que fue por Messenger o un comentario de las fotos. De la Universidad del Rey Juan Carlos. Y él hace un análisis de, voy a decir, 345 fotos que fueron tomadas y publicadas en la prensa española entre abril y septiembre de 1898. Esas fotos tienen que ver fundamentalmente con la guerra con Estados Unidos, no necesariamente con la guerra de los cubanos contra el colonialismo español. Y él escogió tres órganos de prensa. Él escogió la Ilustración Española y Americana, de la cual hemos presentado aquí grabados y fotos. Él escogió Blanco y Negro, del cual yo no he traído todavía, pero en esta semana vamos a verla, fotos, pero sí publiqué sobre eso en Facebook, y el semanario Nuevo Mundo, que no he tocado y que voy a chequear luego para ver lo de ahí interesante que puedo compartir con ustedes. En ese caso, referidos a la guerra de Cuba, 73 imágenes de la Ilustración Española y Americana, 139 de Blanco y Negro y 133 del semanario Nuevo Mundo. Él escogió, para analizar y comparar entre sí esas fotos, como unos 20 indicadores que van, por ejemplo, atributos documentales, autor, identidad de procedencia, actuantes, presencia de víctimas o heridos, encuadre, textualidad de los actuantes, maquetación, en fin, todos los datos posibles de cada una de esas 345 fotos. Y llegó a la conclusión de que el mayor interés sobre la guerra como tal era el escenario Cuba. Que aunque la guerra fue en Filipinas, en Puerto Rico, fue en otros ámbitos en el mar, en el Atlántico, hubo escaramuzas no militares, pero sí de presiones en el canal de Suez para que no dejaran pasar una flota española, intentos de bloquear el canal de Suez con explosiones para que la flota española de reserva no pudiera acudir en auxilio de la que estaba en Manila y salvarla de la destrucción. Eso no pudo ser, hundida también el 1 de mayo, antes de la de Santiago, fue el 3 de julio. Y aquí aparecen nombres de algunos de los corresponsales. La tarde se mueve, aquí atentas mi entender, me aplico a su magisterio. Bueno, el mundo es un fenómeno. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Un placer y un honor.
Es un milagro Gracias. que tengamos el mundo aquí, así que. Bueno, un placer y un honor, fíjate cómo lo digo. Un abrazo, mundo. Fíjense, y entre los autores que mencionan aquí está Pérez Argenis, de Santiago de Cuba, casualmente. Está un tal Ferrer, bueno, Ferrer y Creus, otro santiaguero, era Argenis y Ferrer. Y está un José Bueno, que no he identificado y que puede que sea de alguna provincia y que fuera corresponsal. Muchas fotos se critican aquí en el estudio porque son hechas a propósito, o sea, actuadas por el fotógrafo les pidió que fingieran una pelea, que fingieran una carga contra los cubanos o contra los norteamericanos, que fingieran estar llevando heridos, y todo eso le da una teatralidad falsa a la información que se recibía en España. Pero sí consideran al final que la prensa tenía un bajo grado de transparencia informativa porque no identificaba, la mayoría de las fotos no fueron identificadas, ni por lugar, ni por fecha, ni por los autores. Por otro lado, la fotografía predominaba en ella el paisajismo, lo exótico, los escenarios tropicales, más que el sufrimiento humano que toda guerra comporta. Se muestra una visión estereotipada del estamento militar, siempre heroico, valiente, disciplinado, estoico, que verdaderamente no era así. Si bien no muestran víctimas, que la prensa americana, miren, ese ejemplo sí mostraba víctimas, pero si bien no muestran víctimas, sí mostraban, sobre todo con los soldados heridos y enfermos que se evacuaban, sí mostraban el sufrimiento. Que eso fue un shock para España, ver cómo regresaban aquellos jóvenes que se habían ido llenos de salud, con entusiasmo, gritando ¡Viva España! Y llegaban unos cadáveres vivientes. Encontré el dato ayer, casualmente en un buque francés que lleva de Santiago de Cuba a los repatriados después de la guerra, que es el primero que sale, no recuerdo el nombre del buque, en ese buque, en el trayecto, mueren 53 soldados. Le llamaban buques de la muerte, porque además las condiciones dentro eran infrahumanas. Había que pagar por el agua que se tomaba, que era sucia. Había que pagar por un pan, había que pagar por medicina, había que pagar por todo. Había un gran negocio dentro con aquellos pobres muchachos que regresaban prácticamente a morir en brazos de su familia en la península, mientras que los políticos que los habían mandado y eran culpables de la guerra se enriquecían con todos estos chanchullos de la guerra, con todas esas licitaciones de buques, con todo ese tráfico de seres humanos, se enriquecían y tenían, claro, la actitud de indiferencia ante esos soldados que regresaban. Por último, el auténtico peso informativo no lo daban las fotos, sino lo daban los textos, los pocos textos que acompañaban las fotos lo daban. Para mí fue un placer encontrar que este señor conocía el libro donde yo participé, que nos cita entre las fuentes de su estudio, el libro que hicimos con Tusell y Enrique de la Hoz, La fotografía de la guerra de Cuba, que yo les mostré ayer aquí a ustedes. Bueno, este estudio, aunque no es de la guerra del 95, ni tiene que ver con los cubanos, si ustedes se fijan, ellos no han mencionado en ningún momento ahí como elemento comparativo a los cubanos con los soldados españoles, con los soldados norteamericanos. No existía. Para la prensa española del 98, resentida, despechada por la derrota del colonialismo y la pérdida de las colonias ante un imperialismo belicoso que las desplazó, no existían. Doc E dice que siempre aprendiendo con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por esa opinión. Recuerden ustedes la deuda colonial en el Tratado de París. Eso es fruto del resentimiento, del afán de venganza y de la soberbia de no conceder que un pueblo que consideraban inferior no pudo ser doblegado por las armas, a pesar de desplazar a Cuba 250 mil soldados, sin contar las tropas auxiliares que tuvieron en Cuba. Vamos a entrar entonces en otro ejemplo de fotógrafo. Vamos a entrar en un fotógrafo norteamericano que se llamó Thomas Robinson Dowdley Jr. Este hombre trabajaba para el Harper Weekly, para esta publicación. Vamos a la próxima, por favor, cartero. La próxima imagen.
Y este hombre, en mayo de 1896, evidentemente con la ayuda de las redes de inteligencia mambisas y cubanas desde Nueva York, llegó a Cuba como un periodista normal a cubrir los sucesos y en realidad lo llevaron hasta el campamento de Máximo Gómez, cerca de la trocha de Júcaro Morón en ese momento. Estamos hablando de mayo de 1896. Mayo de 1896. Un periodista norteamericano en Nueva York, Cartero, podemos poner la imagen. Un periodista norteamericano de Nueva York no va a encontrar a Máximo Gómez en la manigua, que los españoles con miles de hombres y con columnas no lo hallaban. Por lo tanto, evidentemente su viaje fue pactado en Nueva York, protegido por los cubanos. Vamos a agrandarla. Miren aquí el campamento de Máximo Gómez en mayo de 1896 en el Harper Weekly. Ahí vemos al Estado Mayor de Gómez, oficiales, y este que está a la derecha es el general Carrillo, que fue jefe de Estado Mayor de Gómez antes de serlo José Miguel Gómez. Pero fíjense, además, un campamento es una lona, unos bejucos, una tarima hecha de ramas o una hamaca. Eso es todo. Ahí no hay impedimenta, ahí no hay lujos, ahí no hay recursos, ahí no hay logística, ahí no hay nada. Miren qué enorme valor tienen esas fotos que circularon. Vamos a la próxima, que circularon en Estados Unidos y en el mundo, porque al publicar el Harper Weekly, lo que pasa es que el Harper Weekly no la publicó en mayo del 96, no dio el palo periodístico, porque su corresponsal en La Habana fue detenido y quiso evitar un escándalo internacional. Miren aquí. Aquí también se ve, se puede agrandar, se ve a la izquierda un joven oficial del Estado Mayor en su hamaca, un centinela que está vigilante para no ser sorprendido. Miren, miren el grado de destrucción de su ropa, miren que está harapiento, y la guerra recién empezaba, la guerra llevaba un año, todavía faltaban dos. Pero miren qué estado. Y este de la derecha es un caso interesante porque leyendo yo el libro de Oreste Ferrara, Mis relaciones con Máximo Gómez, me topo que él habla de un español que tenía problemas mentales, que era como un retrasado mental, que lo habían abandonado en el interior de Cuba, su familia o quien se encargaba de ello, y vagaba por los campos. Mírenlo ahí, y vagaba por los campos como un mendigo. Y este muchacho, Gómez, lo encontró y con su enorme capacidad de ternura, que nadie puede imaginarle, un hombre tan recio, tan espartano como Gómez, lo cogió a su Estado Mayor como si fuera un asistente de él, para poder garantizar que no muriera. Ese muchacho no murió porque Gómez lo recogió y era español. Al que piense que la guerra era contra el español, lo contrario de lo que Martí Gómez dijeron en el manifiesto de Montecristi, la guerra no es contra el español. Miren el ejemplo de un muchacho joven español abandonado por todos, recogido por Máximo Gómez y puesto en su Estado Mayor como asistente. Vamos a la próxima. Y claro, este era un hombre. El muchacho muy agradecido y siempre estaba pendiente de cualquier cosa que pudiera hacer por Gómez, que le salvó la vida, dicho de una forma sencilla. Aquí vamos a ver ahora a un personaje muy conocido, a que no me dicen quién es. Vamos a agrandarlo. A ver, voy a dedicarle un minuto a esperar si alguien lo identifica. Estaba en ese momento de paso por el campamento de Gómez. Él no pertenecía a la tropa de Gómez, él andaba en el tema de la invasión. Quintín Banderas, exacto, Foster Wallace, ha acertado, se lleva el premio. Magnífico. José Quintino Banderas, exactamente, Juntos por Cuba, muy interesante. Miren a Quintín Banderas, como Martí lo describió, dice, troncudo el cuerpo, con el cuello metido en el torso. Casi no tenía cuello. Miren, miren, miren cómo se nota.
Y decía, y el ojo amarillo mirándolo todo, decía Martí, en su rancho hediondo, algo así, decía, como que olía mal su rancho. Pero con mucho respeto y con mucha admiración por él, lo describió físicamente como era, porque Martí tenía que tener, no había fotografía, no había grabadora. Martí tenía que tirar una instantánea, llevarla al diario lo más exacto posible para después desarrollar ese bosquejo en un retrato. Miren a Quintín con la mula que siempre estuvo, era bajito Quintín, muy fuerte, muy resistente, y llevaba la infantería oriental en la invasión. Por eso pasa por el campamento de Gómez. Vamos a ver la próxima. En la próxima vamos a ver a parte de los hombres de Quintín, a esa infantería a la cual le debían muchos triunfos los grandes generales cubanos. A esa humilde, abnegada infantería oriental que cargó sobre su peso muchas de las grandes, los grandes sacrificios de la contienda. Miren el estado desastroso de la ropa. Miren, prácticamente harapientos, todos. Y repito, la guerra lleva un año solo. Juntos por Cuba pregunta que si es cierto, demasiado criticó a Quintín porque quería ganar ascenso sin pelear. No, Maceo criticó a Quintín por indisciplinado. Pero no porque quería ganar ascenso sin pelear, porque Quintín se lo ganaba peleando. Quintín lo degradaron, tengo entendido que dos veces. Y las dos veces recuperó las estrellas en general. ¿Cómo peleando? Pero era muy indisciplinado. Era una figura, además, no era, digamos, una figura de un carácter extrovertido. Era introvertido, era resentido. Ya yo leí aquí un fragmento de una carta, de una como una autobiografía que él escribe donde él narra su participación en el velorio de Gómez, y hay palabras ahí muy feas que demeritan un poco su figura, pero yo prefiero pasar la página y recordarlo en su momento de grandeza. Todos los hombres tenemos flaquezas, todos somos miserables y somos semidioses en determinado momento. Vamos a mirar la parte buena de Quintín, que fue la que hizo, por la que lo aportó todo a la patria, eso sí. Yanisei Yamán dice que Tabapalma se negó a que le entregaran el cadáver de Quintín a la viuda y cuidó muy bien de que no se le rindieran honor. Tengo entendido que fue una fosa común, es decir, que se trató de desaparecer los restos totalmente. Tiene toda la razón. Nada más lo mandó a matar expresamente. Yo narré eso en Facebook y aquí lo narré, creo que aquí también lo narré en un momento determinado, no, en la tarde se mueve. Dedicamos un programa a eso. Lo pueden ver, está en YouTube también. Sobre el asesinato de Quintín Banderas. Véanlo, para que vean el doblez criminal de el honesto Tomasito Estrada Palma. Bien, aquí vemos a el coro, a ver, aquí también de la tropa de Quintín. Estos hombres a caballo, ahí eran de la infantería la mayoría, pero puede que estos hayan sido oficiales, estuvieran cumpliendo una misión, enlaces, exploradores, etcétera. Seguimos. La próxima van a sentírsela como me la sentí yo viendo a Gómez muy gastado por la guerra, muy flaco, muy envejecido. Mírenlo ahí. Dice el pie de foto que ese es el coronel Bosco hablando con Gómez. Ampliar un poco, cartero. Esta es una foto especialmente emocionante para el que quiera y respete a Gómez. Miren, ese hombre que estaba para estar tranquilo en su casa, con cuidado por su edad, por su endeblez aparente, por su desgaste, por la vida que había llegado 10 años primero en la manigua, después la vida de trabajo y sacrificio para sacar adelante a la familia. Todo eso, mírenlo aquí reflejado en esa imagen, donde se ve un viejito, un abuelito, se parece hasta a Unamuno, encorvado, pero en su puesto. Pero el generalísimo de los ejércitos libertadores. No se quedó detrás, fue al frente y desembarcó con Martí por Playita del Cajobao. Eso habla de esos hombres. Por eso hay que rendirle homenaje y venerarlo. Y por eso son tan pequeños algunos en los días que corren, que no tienen la altura y que reclaman la atención que ninguno de esos hombres reclamó para sí en su momento de entrega y de gloria. Ahora estamos viendo nulidades microscópica, queriendo acaparar la atención mundial
de su drama personal. Miren, el drama es ese viejito que está ahí, que además estaba en víspera de que le mataran a su hijo Pancho en diciembre de machetazos, la guerrilla del Peral. Y vamos a hablar de eso aquí, porque tengo una foto, la dejo para el final, estremecedora, sobre el tema del entierro y el pacto de silencio. Estás en Mastrapa, Gómez combatió hasta el final de la guerra, así fue. Y después no se fue a la ciudad. Se quedó expectante a ver qué situación había. Y entró en La Habana el 24 de febrero de 1899, cuando muchos habían llevado meses durmiendo en camas de buenos colchones y comiendo bien. Muchos que después fueron prohombres de la patria, etcétera, se quedó viendo a ver qué pasaba. O si había que tomar las armas de nuevo. Lo dijo. Vamos a la próxima. La próxima también es. Creo que es un soldado Mambí. Sí, un soldado Mambí, un centinela. Miren el estado de deterioro de la ropa. Pero no se rendían. Desnudo, pero peleando. Miren aquí. Vamos a la próxima. Que es un oficial. Estas fotos las tomó este señor Thomas Robinson Dudley Jr., que llegó hasta el campo. Los cubanos no tenían cámara. Este es un oficial que yo supongo que se ha incorporado hace poco, porque la ropa la tiene demasiado bien cuidada. Contrasta un poco con los demás soldados que hemos visto, ¿no? Con el desgaste de la ropa. Pero bueno, también allí cumpliendo su deber en el campo del honor. Y ahora vamos a ver una foto que a mí también me llegó muy profundo, muy, muy profundo cuando la vi, que es Gómez en su campamento. Miren todo, eso es todo el campamento del generalísimo en jefe de los ejércitos libertadores. Miren, unas pencas en el piso para que si llueve no se moje los pies, cuatro palos, un nylon o una lona, una maquita, por atrás se ven unos macutos en el suelo. El asiento es su propia hamaca donde duerme. Y, como siempre, escribiendo cartas o escribiendo en su diario. Cuando otros dormían y aprovechaban el tiempo, él dejaba escrita para la historia sus impresiones y los hechos que se protagonizaban en aquellos tiempos. Esa es una foto que los cubanos no debemos olvidar nunca. Esa es la verdadera integridad de un patriota. Ese no está pidiendo al servicio de potencias extranjeras, prebendas, ni privilegios, ni protecciones. Ese no grita, mi presidente es Donald Trump 2020. Ese no grita esa barbaridad que te descalifica como cubano, con esa actitud cipaya y servil de ir a lamer las botas del verdugo que está haciendo sufrir a tu pueblo, a tu mamá, a tus hermanos, a tus vecinos, a los niños, a los ancianos. Y llenarte la boca buscando migajas de que el presidente de los Estados Unidos es tu presidente. Vamos a la próxima. Este hombre, este corresponsal de guerra, parece que a la hora de salir, después de tomar las fotos, tomó unas fotos imprudentemente de la trocha y fue detenido como espía. No lo mataron, pero lo mandaron a La Habana. Y aquí hay en el Harper Weekly una imagen del fotógrafo de Thomas Robinson Dudley Jr., preso en el Morro de La Habana 11 días y que fue liberado por una protesta de los norteamericanos y que no le encontraron esas placas con esa foto, si no hubiera sido incriminatorio para él y hubiera tenido graves problemas. Ahora, ¿por qué no le encontraron las placas? ¿Por qué no andaba con las placas? ¿Quién se quedó con las placas? ¿Quién las sacó del país después? Esa red cubana de inteligencia, de apoyo, que lo llevó allí y lo sacó, y quizás por una imprudencia de él, se echó todo a perder y fue capturado. Pero no le pudieron probar que había estado en contacto con los Mambises. No le pudieron probar que había estado con Gómez. Dijo que él estaba fotografiando paisajes. Y que bueno, la trocha estaba ahí y él fotografió porque le pareció interesante la trocha en medio del paisaje. Pero que ni era espía, que era un artista, que era un hombre del Harper Weekly, que era un periodista acreditado. En fin, 11 días preso, el cónsul norteamericano en La Habana, Fitzhugh Lee,
le exigió a las autoridades españolas la liberación, lo liberaron y lo mandaron a Estados Unidos. Y al año de eso fue que el Harper Whitting se atrevió a publicar las fotos. O sea, esas fotos son de mayo del 97 y fueron tomadas en mayo del 96. Pero fíjense la importancia que tenía ese trabajo, vamos a decirlo de alguna forma, de un corresponsal norteamericano en Cuba. Estas otras que están aquí son de otro norteamericano en Cuba, que se llamó Frederick Hugh. Y la que me interesa sobre todo es, sube el cartero, la segunda de la izquierda, amplíala, que se ve unos caballos, unos hombres montados. Hay diferentes escenas ahí. Esto fue publicado, fíjense, un periodista norteamericano en La Habana toma la foto y se la vende a la Ilustración Artística de Madrid. Y miren aquí, en la foto de la derecha, donde se ve unos hombres montados a caballo, dice guerrilla cubana. Los rayadillos son esos. Los sipayos son esos. Los traidores a su pueblo que pelearon contra los propios cubanos, mírenlos ahí. Dice guerrilla cubana. Esos son los que cometían crímenes terribles cada vez que llegaban a una prefectura mambisa, a un bohío donde vivía una familia, a un hospital de sangre. Fíjense que todos tenían sus caballos, todos estaban montados, todos tenían su respaldo, un peso un peso diario le pagaban, que era dinero en la época, un peso diario, y le quitaban la comida, el equivalente, no sé, 20 centavos, 10 centavos, 15 centavos la comida, la ración que le daba el ejército. Y eran los que cumplían esas misiones de exploración, flanqueo, vanguardia, búsqueda y destrucción del enemigo, etc. Y que, como yo dije ayer, estuvieron siempre rondando como chacales a los grandes jefes mambises en los combates donde estos murieron. Las Mastrapas, ¿se sabe quién dirigía esa red de inteligencia cubana? No, lamentablemente no. Hay algunos indicios de en Nueva York, cómo funcionaba. De eso nos vamos a referir en algún momento. Pero en el interior de Cuba hay un indicio también que quizás sea la misma red, ahora que lo pregunta. Porque también hubo un atentado a Weyler con dinamita en el Palacio de los Capitanes Generales, que no pasó nada porque eran 23 libras de dinamita mala, de mala calidad. Y se pusieron en un baño en la primera planta y él tenía el despacho en la segunda. Pero un buen susto sí se dio y le demostró que se hacían acciones en La Habana y en el Palacio de los Capitanes Generales. Y fue Armando André, esto se puede ampliar un poquito y yo explico lo que es. Fue Armando André, que después llegó a comandante del Ejército Libertador. Y también lo ayudaron a entrar a Cuba, lo ayudaron a llegar a Gómez, llegó a Gómez. No se entendió con Gómez, tuvieron una situación muy fea, que él nunca perdonó. Él hizo por su cuenta el atentado con unos anarquistas españoles. Pero bueno, lo que digo es que hubo una red, habían redes que funcionaban. Y en La Habana, quizás esa red de La Habana, de Armando André, ahora que lo pregunta Darge, quizás haya apoyado también a Dowdle Jr. cuando llegó. Porque no debían ser muchas redes, ahí debía haber una, cuando dos más redes, había mucha represión. Miren, este Hugh, Frederick Hugh, que también trabajaba para la Ilustración Artística, murió en La Habana el 12 de octubre del 97, un poco después de haber hecho esas fotografías que ustedes vieron. Y este es el resultado de la autopsia, registrado en el libro del consulado norteamericano, porque muere en la calle, demostrando de que, por lo menos, dice ahí, fue un problema de una congestión cerebral y pulmonar, porque tenía el corazón en muy mal estado y parece que el calor y la humedad reinante en la ciudad lo afectó y lo mató. Pero lo pongo el dato como ejemplo curioso y que encontramos esta, vamos a decir, constancia de su autopsia. O esta utópica me está preguntando si podremos hablar algún día a Pedro Díaz. Hoy lo vamos a mencionar al final. Hay historia contradictoria, el único esclavo que llegó a mayor general, en efecto. Y vamos a ver fotos de Pedro Díaz hoy. Y claro, vamos a hablar del combate de San Pedro y Punta Brava. Lo que pasa es que de ese combate hay 92 versiones. Hay uno
Rol, bienvenido. Hay uno solo de los testigos que tiene seis versiones diferentes. Pero eso amerita un programa solo para eso. Pero hoy vamos a ver fotos de Pedro Díaz y vamos a comentar un poquito al final. Bueno, la próxima también es una hoja de un periódico de la Ilustración Artística. Javier Pina. Bueno, hermano Javier, bienvenido. Me da mucho gusto. Y estas cosas que estamos hablando aquí, ojalá le lleguen también a los niños que tú con tanto cuidado ayudas a educar en la escuela, en las escuelas. Bueno, aquí hay dos fotos. Esta de arriba es de uno de los fotógrafos de estudio que se llamaban Otero y Colomina, eran dos socios. Y es un dique flotante que España manda a La Habana en 1897 para reparar sus buques de guerra y otros buques allí. Ella sabía que iba a haber España, una guerra con los Estados Unidos y se estaba preparando las condiciones logísticas para ello. Otero y Colomina, que repito, eran de estudio, salieron con su cámara siguiendo el ejemplo del Gómez de la Carrera y se fueron al puerto de La Habana a fotografiar el dique flotante que, como ustedes están viendo aquí, acaba de llegar al puerto. Vamos a ver la otra. La otra es más interesante todavía. Es una lástima que no se pueda abrir más. Miren, esa es la llegada a La Habana del nuevo capitán general, que se llamaba Ramón Blanco Llerenas, Marqués de Peñaplata. Ya había sido capitán general, lo fue cuando la guerra chiquita en Cuba. Era un hombre que sustituyó a Weyler porque era más político que Weyler y era más liberal que Weyler. Es difícil verlo, pero en el centro, cuando ven donde van los jefes, hay un hombre que tiene un penacho blanco en su casco, en la cabeza, ese es blanco. Miren las tropas, los voluntarios, las tropas españolas, el templete se ve correcto. Él está llegando del puerto donde ha arribado, está atravesando las calles, está dando ese recorrido para ir al Palacio de los Capitanes Generales. Ahora, ¿cuál es mi comentarios sobre eso? Primero, una gran foto. Esta segunda foto es de J.A. Suárez, que también tenía estudio fotográfico en La Habana y también sacó su cámara a contaminarse con los problemas del mundo. La sacó del estudio, siguiendo a Gómez de la Carrera, como decía. Esta es una magnífica foto, una enorme muchedumbre, aparte de los funcionarios y los soldados españoles. Sale curiosa a ver la llegada del capitán general. Y aquí yo voy a hacer un comentario de Gómez, no mío. Cuando Gómez entra a La Habana y voy a presentar las fotos de la entrada de Gómez a La Habana, que son de Gómez de la Carrera y que son una maravilla, no, no hoy, la vamos a presentar después. Donde, cuando él entra a La Habana y ve una multitud parecida, dice, ¿y dónde estaban toda esa gente cuando estábamos en la manigua? ¿Por qué no fueron a ayudarnos a la manigua? A ver, hubiéramos acabado con España antes. ¿Por qué tanta gente sale hoy a recibirme a mí? Si hubiera venido un capitán general español nuevo, hubieran hecho lo mismo. Miren la prueba de lo que dijo el viejo Gómez ahí. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Hay que decirlo porque todo el mundo no echa el hombro en los momentos. Siempre son vanguardias. Siempre son los mejores, los más sacrificados, los más nobles. Muchas veces estos mejores son los que mueren y a veces sobreviven mucho canalla, que después traiciona o que después se acomoda o que después se vuelven generales y doctores, como en la República. Mientras que jóvenes como Panchito vieron el fin que tuvieron. Y miles de jóvenes cubanos, miles de jóvenes cubanos, que, como bien decía Bonifacio Guirne, en los campos que hoy son un osario, vio a los bravos batiéndose juntos. Y ella ha sido el honroso sudario de los pobres guerreros difuntos. ¿Por qué los campos son un osario? Están llenos de restos de anónimos soldados humildes, cubanos, jóvenes, de todas las razas que dieron su vida. Y mientras, había mucha gente celebrando y gozando la papeleta en las capitales y en las ciudades. Eso también debe servirnos a nosotros. No, no esa imagen a veces simplona que nos dan de que las masas nunca se equivocan. Cuidado, las masas sí se equivocan. Y las masas se equivocan en la medida que no tienen conciencia, no tienen cultura
y no tienen formación. Y por eso el viejo Gómez, que nadie lo podrá criticar de elitista, ni de aprovechado, ni de murmurador, ni de maldiciente, y tenía toda la moral del mundo, criticó a esa multitud porque la comparó mentalmente con esa. Quizás haya visto la foto, porque a lo mejor a su campamento llegó un ejemplar de la ilustración artística española, y quizás vio la multitud, y quizás la recordó en el momento de entrar a La Habana el 24 de febrero del 99. Vamos a cerrar hoy con Gómez de la Carrera, que siempre es una especie de oasis en medio de todas las fotos que podamos presentar. Vamos a presentar algunas fotos. Miren, ¿se acuerdan que yo ayer hablé de que había una foto de las primeras de él, donde frente a su estudio están ordeñando la vaca? Miren la foto aquí. Y miren además el estudio, si se fijan, es el estudio donde hay reproducciones artísticas, aparatos para fotografías. Miren, reproducciones artísticas, porque cuadros, no es ninguno de estos dos, debe ser dependiente de él, o quizás este es un parroquiano, una persona. Y miren un trípode fotográfico. Él ahí está vendiendo cámaras fotográficas con trípode. Y frente a su tienda paró el lechero para ordeñar, y él salió rápido con ese sentido que él tiene de la instantánea. Y él mismo tiró esa foto donde está el ternero con la vaca y él, los lecheros, despachándole en la calle O'Reilly, donde él tenía exactamente su estudio y su tienda. Él deja inmortalizada esa escena. Mírenla aquí, una escena cómica e interesante, y además que demuestra la garra como fotógrafo que tenía este hombre. Bien, vamos a la próxima. La próxima es una de las pocas donde él le pide posar Gómez la Carrera a unos mambí. Esto es como la entrega de un documento por una estafeta, un correo mambí, que le va a entregar un documento a un jefe que está sentado en una hamaca. Fíjense que es una placa de vidrio que está partida. Miren la grieta, eso es también... la calidad de la foto es excelente en las placas de vidrio, pero el peligro es que se rompa. Mírenla aquí. Claro, eso ya ahora se puede hacer una restauración digital, que usted borra todo eso y parece que nunca ha estado partida. Miren al jefe que recibe, que creo recordar que era un teniente coronel. Miren a quien trae entregándole la comunicación, y el centinela que nunca faltaba alrededor de la hamaca del jefe para cuidar su vida, para protegerlo ante una sorpresa o una traición. Y miren aquí, exacto, un momentico ahí. Miren ahí, yo quería de esto hacer todo un poema. Miren, esas son todas las pertenencias que un jefe mambí tenía. Un cofrecito con cuatro cositas, probablemente medicina, dos o tres botellas vacías para agua, para leche, para lo que fuera. Un bultico, unas cositas, un jolonguito, y era todo. No había más. Usted ve en Santiago, en la campaña de los Front Riders y de los soldados americanos a Roosevelt, que trajeron hasta las sillas en los barcos, las tiendas de campaña lujosas. No, no, aquí en Cuba se peleó de otra manera. Miren las botas. Y ya aquí había terminado la guerra. Y aquí estaban ellos bien vestidos, bien calzados, con sus fusiles, con sus sombreros, con su zambrán, porque normalmente no era así. Ustedes vieron ahorita en el 96 las tropas del jefe del ejército. Si las tropas del jefe del ejército, del generalísimo, están vestidas así, imagínate las otras. Vamos a la próxima. La próxima es una excelente foto. Juana Pérez dice que llegó en buen momento, le encantan las fotos. Buenas noches, profesor. Buenas noches a ti, Juana. Te echamos de menos. Aquí van a ver una de las fotos parecida a la del convoy. Fíjense aquí el encuadre, la altura de donde se toma. Este hombre es un genio de la fotografía. Miren, una misa de campaña en Pinar del Río en 1896. Miren atrás las elevaciones típicas de la zona pinareña, y miren delante los soldados y oficiales arrodillados cuando hay un cura que está oficiando la misa y están ellos en plena misa. Miren qué composición, donde se ve los detalles. Si usted lo puede, en su computadora lo puede agrandar. Mira los soldados que están detrás de centinela, ahí junto a los animales que también están arrodillados. Me pareció que para acá adelante había una monja, para la parte delantera de la foto. Me pareció, quizás me he equivocado.
Sigue bajando. Mira aquí está, mira, ajá, hay una mujer, no sé si una, parece una enfermera o algo, porque está vestida con un delantal blanco. Y miren aquí un personaje que no creo que sea un soldado, que parece que está herido y lleva como un bastón. Y me da más la impresión de que sea uno de los guías cubanos, este que está aquí. Pero puede ser también un soldado, con un bastón donde va a recoger. Son diferentes actitudes ante. Algunos no quieren ni agacharse, están haciendo el paripé. Hay niños detrás, hay mujeres con su mantilla negra. Y se está oficiando la misa. Hay civiles, que deben ser gente que vive por ahí. Los jefes están delante en la misa, todo el mundo con el sombrero quitado, en señal de respeto. Detrás unas edificaciones a medio hacer. Pueblo civil detrás viendo, o quizás las edificaciones han sido destruidas por los cubanos en la guerra, quizás, nadie sabe. Amalia Luz nos dice que también René Méndez Capote narra cómo por el Vedado pasaron lecheros con vacas y cabras vendiendo la leche, y todos terminaban con grandes bigotes blancos, claro. Hay una imagen que no sé si de Gómez la Carrera, donde incluso la madre le está dando directamente la leche de la chiva, de la ubre de la chiva a la boca del niño. Lo tiene sujeto para que mame y lo está haciendo. Bueno, dice Peter Foster Wallace, todo el mundo salió perfecto menos el cura que se estaba moviendo. Parece que no, el cura no tendrá absolución, por lo que veo, no cumplió los preceptos del protocolo de la misa. Vamos a la próxima. Aquí hay un. Nosotros presentamos ayer el pueblo de Dimas, por Mantua, final del río, que tenía un gran caserío de reconcentrado. Bueno, esto es una imagen en el pueblo de Dimas, de un fortín español que se llamaba el Tejar, precisamente. Bueno, parece que era un tejar y lo reforzaron como fuerte, como fortín. Y ven a todos los hombres porque hay un relevo de la guardia en el fortín. Esto fue tomado exactamente el 30 de julio de 1896. Miren la firma de Gómez de la Carrera a un lado y tiene la fecha ahí a la izquierda. Esa es su firma característica y esa es la fecha de la foto. Es interesante que son tropas no del ejército español, sino de voluntarios, porque mayormente los que cuidaban los poblados, fíjense que detrás parece que hay algunos, hay dos, no, por lo menos hay dos negros o tres al fondo que eran voluntarios también, los aceptaban. Y esta tropa no era regular, no eran de eso. Fíjense que son mayores que los quintos, que eran niños prácticamente. Los uniformes son diferentes, tienen, miren las bocamangas, tienen un simbolismo diferente, y eran los que cuidaban los sitios para que las tropas españolas regulares pudieran moverse por el campo teniendo la retaguardia asegurada. Vamos a la próxima, ya nos quedan pocas, que también, fíjense cómo Gómez de la Carrera fotografiaba a españoles, a cubanos, después fotografió a norteamericanos. Ese sí tenía una. Yo dije ayer que era muy buen embajador, evidentemente era un hombre simpático, se colaba y de vez en cuando llevaba una ristra de ajo para que lo recibieran bien. Miren, esto es un campamento Mambí. Esto es un campamento Mambí, si lo ampliamos, veremos que allí hay, con dos piedras, un hombre ha improvisado un fogón. Hay uno que está comiendo sentado en una jícara de una güira. Hay varias jícaras por el suelo. Y este hombre está comiendo lo que parece ser arroz de la jícara, mientras hay otros que lo están. Miren el muchacho, ese muchachito, ¿lo ve? Parece que es arroz lo que está comiendo. Miren el humilde menage de cocina, mambisa. Cuatro piedras, jícara, una lata, una ollita llena de hollín, para poder moverse rápido en caso de peligro. Miren la cartuchera que yo le dije ayer, como casi todos la tenían. Mírenla aquí, en este que está recostado. El hombre tiene la cuchara en la mano. Parece que estaba comiendo en aquella fuentecita que está detrás.
y no se ve. Pero fíjense, además los fusiles. Aquí vamos a ver un niño al lado de la hamaca de un hombre que parece ser su padre, que se ve, solamente se ve ahora el brazo, ¿no? Miren, el niño, baja un poquito para que, a un lado para que se vea el señor, el mambí que está exacto. Míralo aquí. Se parecen, si usted lo mira bien, tienen un aire parecido, pero miren al niñito sentado en el suelo al lado de su papá. Miren los fusiles, que son de diferentes tipos. Miren a este muchachito con una estrellita en el Sambrance. Si es una estrellita de grado, el muchacho era subteniente o teniente, tan jovencito. Pero se ve que era muy despierto, porque tiene una mirada y una actitud despierta. Vamos a la próxima. Creo que toca una de un campamento bambino donde se ve un coronel y un teniente coronel. Espero que no se estén aburriendo. Es un poquito lento. El cartero hace todo lo posible porque sea rápido, pero hay cosas que no puede. Bueno, miren, exacto. Un campamento mambí, la misma historia. Si miran la tarequera que cargan, es más o menos la misma de Gómez, más o menos una esterilla en el piso. Esto ya está más. El mambí que está sentado aquí en la hamaca de frente y tiene el zambrán con los grados coronel. Y este de la derecha es un teniente coronel. Tiene dos estrellas, que él tiene tres en forma de triángulo. Miren aquí también las pocas propiedades, unas latas, unas boberías. Y miren el señor que está de pie, que es otro oficial mambí. Se ve que la ropa, ya hasta el sombrero le queda grande porque viene del hambre profunda, con su tabaco en la mano y está vestido de limpio. Quiere decir que ya ellos están recibiendo ahí alguna ayuda. Es final de la guerra ya. Vamos a la próxima. La próxima es una línea de artillería española, donde se van a ver las piezas de artillería y los obuses en una especie de trinchera que ellos han hecho para vigilar y quizás contener fuerzas mambisas que puedan venir en esa dirección. ¿Ve? Aquí se ven a los españoles, ya estaba. Hay varios. Si miran, por ejemplo, el que está sentado, pegado a las piezas de los proyectiles de artillería ahí, tiene en la cabeza un gorrito que lo tienen varios, que se llamaba gorrito panadero y formaba parte, lo vamos a ver en otra foto, formaba parte de la dotación de ropa que usaban los soldados. O sea, tenían sombrero a la ancha y tenían también los gorritos panaderos. Miren aquí, el que está de espalda lo tiene. El que está al lado también. El que está ahí de frente también. Estos son más robustos, esto es artillería, esto es ya más de más nivel que la infantería, tienen mejor preparación, tienen que saber de matemáticas, deben de tener mejores sueldos, deben de tener mejores atenciones, porque es un cuerpo muy especializado. No son los pequeños quintos desnutridos que vimos siempre en la infantería. Vamos ahora a ver. Bueno, una. Un campamento español con oficiales. Miren aquí. Fuera, detrás están las casas de los cubanos, los boídos. Y ellos no han entrado a las casas. Puede que no las consideren higiénicas y puede que teman o receden de una traición y se han acampado fuera de la casa. El jefe acostado en la hamaca, los centinelas y asistentes a su alrededor, velando por cualquier orden que quiera transmitir, los caballos sin las monturas para que descansen. Y ya aquí se ve, sube un poquito, ya aquí se ve un campamento, no, no, la bajaste, súbela. Exacto. Y aquí se ve cajas. Es decir, ya aquí hay una logística que apoya la manta, apoya la hamaca, apoya, en fin, a la tropa, que se ve que tienen otros recursos que los mambises no tenían. Vamos a la próxima. Están curando en la próxima a un teniente coronel de voluntarios que le han dado
evidentemente un machetazo en un brazo. Digo evidentemente porque se ve algo de herida, un pedacito, y se ve que no una herida de una bala. Miren, miren aquí. Parece ser gente de caballería, porque en primer plano hay un Winchester, una versión que se armaba era el fusil de caballería norteamericano y del oeste, de los vaqueros. Era el Winchester, era un fusil una carabina de repetición, que se palanqueaba por abajo y se introducía el cartucho en la recámara palanqueando por abajo. Y están curándole el brazo, que lo tiene sujeto, el que está de pie, y el médico o el farmacéutico o el practicante, no sé, que tiene por cierto cara de muy pocos amigos, mirando a Gómez la carrera un poco con reproche, porque está tomando la foto, está curándole el brazo que evidentemente está herido. La chaqueta, primero, miren las bocamangas que tienen como unas orlas de color, eso es voluntario, y miren aquí la chaqueta del herido que está aquí, si la amplían verán dos estrellas grandes que son de teniente coronel de voluntario. Dice Adagio Romano, que lo estoy leyendo por aquí, dice, estoy de vacaciones en Cuba, profe, y desde aquí siguiendo su maravilloso programa. Es un honor que en Cuba se vean estas cosas y me gusta mucho, Adagio, que usted siga con nosotros. Pásela bien, un abrazo cubano. Bueno, esa ya, vamos a las últimas, que son ya la 24 a la 29. Faltan 5 y la podemos pasar un poquito más rápida para que no agobiar. Estas últimas, ahora vamos a ver unos oficiales españoles que tienen los gorritos de panadero que hablamos. Algunos creo que lo tienen. Ah, no. Así, ah, sí, el que está el primero, mírenlo ahí. Fíjense que estos hombres están más cuidados que los quintos. Estos dos lo tienen, el gorrito. Están más cuidados, se ven más gordos, se ven más rozagantes, se ven más saludables que los quintos. Están cogiendo fresco en una galería de una casa. No sé si están en campaña o de cuartel, pero se diferencian mucho los quintos que hemos visto. Vamos a la próxima. La próxima es interesante porque es un momento de confraternidad entre cubanos, terminada la guerra. Cuando todavía estaban en los campos, el Ejército Libertador no se había licenciado y la población civil de los alrededores los agasajaba. Les llevaba ropa, les llevaba comida, les llevaba medicina y les llevaba también, esto es para el cantinero, les llevaban también botellas de vino, porque aquí vemos que están todos. Con una guitarra, civiles y militares, miren la composición étnica, que hablábamos de eso, miren que es abigarrada, que hay negros, que hay blancos, que hay jóvenes, que hay viejos, miren la botella, las botellas enarboladas, celebrando la vida, miren detrás, los del fondo, la estatura de estos dos hombres que están detrás, sobre todo el último que está. Miren cómo sobresale un gigante. Y el primero aquí también, que está al lado de un civil, también son personas muy altas. Eso es para disfrutarlo, para verlo, ampliarlo, ver cara por cara, ver las expresiones que está haciendo cada uno. Y tratar de ver incluso qué están tomando, qué vino. Creo que era vermú. No sé si en esa o en otra foto que se ve, creo que era vermú. Túmbalo me pregunta que si es cierto que se podía partir a la mitad una carabina o un machetazo. Dicen que en la primera caiga el machete hubo carabina picada de un machetazo. No lo dudo. No lo dudo porque un machetazo con buen impulso es una fuerza tremenda. Oeste Hupótica, no nos agobian. Disfrutamos seguir sus comentarios. Muchas gracias, Oeste. Bueno, seguimos. Ahora, una casa de una familia de cubanos que está acogiendo en su seno. Ya hemos visto las dos muchachas con las banderas y los machetes, ¿recuerdan? Miren aquí, evidentemente, algunos de esos miembros son de la familia Sonmambises, ellos son simpatizantes, son las cubanas y el joven que está detrás, vestido de civil, y miren el grupo de cubanos bien vestidos, bien calzados,
Y miren en primer plano un niño prácticamente que ya es un oficial Mambí. Y que probablemente, mírenlo aquí, y que probablemente sea familia de los que lo están acogiendo ahí. Miren con qué cariño han llegado ya al final de la guerra, sobrevivieron. Miren los rostros y con qué cariño. Miren cómo se abrazan como hermanos y sin contar el color de la piel. Estos dos que están aquí a la derecha. Miren las muchachas muy bien vestidas con la bandera cubana. Momento de gloria. Miren las escarapelas de la bandera en los sombreros, como esa que está en primer plano. Miren los machetes. Vamos a la próxima. Aquí vamos a ver un coronel de apellido de Spaigne. Todo esto es Gómez de la Carrera, pero en los alrededores de La Habana. Miren aquí, el de la derecha, el negro, es de Spaigne. Estos de Spaigne son seguramente de la zona oriental, descendientes de los colonos franceses que trajeron sus esclavos huyendo de la revolución haitiana. Todos esos apellidos franceses de Spaigne, La Chataigneraie, Duconger, todos esos apellidos que hoy están muy presentes en Santiago, en Guantánamo, en la parte oriental, eran de descendientes aquí de Spaigne. Mírenlo aquí. Bueno, las fotos yo las he ido publicando, aparte de aquí en el programa que queda grabado, que usted lo puede ver varias veces. Yo he ido publicando también estas fotos en mi cuenta de Facebook y otras muchas que tienen que ver con otros temas, y las voy a seguir publicando. Raúl dice que es un enorme placer escucharlo. Estos son los programas que necesitamos. Gracias. Es un honor que me hace, Raúl. Agradecido. Vamos ahora a una foto especialmente importante. Ayer me hablaron del Pacto del Silencio. Me preguntaron por la muerte de Maceo. Antes de que vean la foto, cartero, déjame explicar algo. En la madrugada del 8 de diciembre, al día siguiente de la muerte de Maceo, tocan a la ventana de la finca Dificultad que está cerca del Cacahual. Imagínense, todo el mundo se trancaba por la noche porque podía venir cualquier gente. Y esa finca era de Pedro Pérez, un señor llamado Pedro Pérez que tenía tres hijos, hombres, que vivían en la casa y creo que con sus mujeres también en la misma casa. Quien toca la ventana es el coronel Juan Delgado, el jefe del Regimiento de Caballería de Santiago de las Vegas, Mambí, que con 18 hombres es el que salva el cadáver de Maceo y de Panchito. Cuando todo el mundo quedó anonadado por la pérdida, cuando todo el mundo quedó choqueado, cuando la gente prefería no ver lo que había sucedido y se retiró, algunos heridos, varios del Estado Mayor de Maceo, la mayoría terminaron heridos en ese combate. Y algunos muertos. Cuando estaba el momento de la desmoralización y el impacto de lo sucedido, apareció Juan Delgado con 18 hombres y rescató peleando el cadáver de Maceo de Panchito y lo sacó de ahí. Lo llevaron esa noche a la finca Lombillo, cerca del Guajay. Lo velaron hasta las 12 de la noche. Y en mulos transportaron los cadáveres por el camino de San Antonio de los Baños al Rincón, y ahí es donde Juan Delgado se acuerda de su tío Pedro Pérez y le toca a las 4 de la mañana a la ventana y le dice que salga, que él quiera hablar. El tío sale porque le conoció la voz a su sobrino. Y estando allí, le dijo, ven conmigo, y a una cerca de piedra que había allí estaban los cadáveres. Dijo, mira, ayer, dice que muy emocionado Juan Delgado, dijo, ayer han matado en combate al hijo de Máximo Gómez, que es ese que está aquí, y al general Antonio Maceo. Nosotros necesitamos sepultarlo en un lugar donde nunca las tropas españolas lo puedan mancillar. Y necesitamos que tú seas la persona que te encargues de eso con tus hijos. El hombre no preguntó más, los mambises se retiran. Ah, y le dijo Juan Delgado, cuando triunfemos, si triunfamos y Cuba es libre, tú le dirás al presidente que elijan los cubanos dónde está Maceo, o si no al general Gómez. Son los únicos que tú le puedes decir, ya después de Cuba es el libre. Pero aquí no se puede enterar nadie de esto.
El padre volvió a la casa, levantó a los otros hijos, le dijo para que las mujeres no se enteraran: vamos a aprovechar la fresca, que hay mucho que trabajar. Salieron los hijos, le explicó y le dijo: vamos a hacer un pacto de silencio. Ninguno de nosotros cuatro va a hablar nunca, a menos que ya sea el momento, donde están enterrados estos cadáveres sagrados de la patria. Abrieron una tumba profunda y los enterraron. Luego esa familia fue reconcentrada a Bejucal. Y Pedro Pérez, de vez en cuando, salía de la reconcentración y iba a inspeccionar la finca, que era inspeccionar el lugar, y vio que no había sido violado nunca, que se había preservado. Terminada la dominación española en Cuba, aunque todavía muy reciente, el 17 de septiembre de 1899, Máximo Gómez y su esposa Manana, su hija Clemencia, el general José Lacrez Morlot, los mayores generales Pedro Díaz y José Marías Rodríguez, el ex presidente de la República Salvador Cisnero Betancourt Márquez, Salvador Cisnero, bueno, me voy a acordar el marquesado que tenía Cisnero, y los doctores Hugo Robert, Carlos de la Torre y Gabriel Casusso, se personan en el sitio, la finca de Pedro Díaz, porque él había comunicado a Gómez que estaban allí los cadáveres. Imagínense el momento y la emoción de aquellos hombres cavando profundamente la tierra sin que aparecieran los cuerpos. Y hay un momento donde Gómez le dice a Pedro Díaz: ¿tú estás seguro que aquí es donde está enterrado el general Antonio y mi hijo? ¿Tú estás seguro? Y él le dice: general, estoy más que seguro. Es más, le adelanto cuando los encontremos que su hijo, yo le puse la cabeza sobre el brazo derecho de Maceo para que descansara como una almohada y estuvieran juntos. Usted verá, cuando desenterremos los restos, verá que están así. Y así fue. Y los médicos lo atestiguaron. Así estaban. Y ahí se fueron sacados. Se le hizo una pequeña ceremonia allí mismo, religiosa y de duelo. Y luego se hizo una colecta pública para allí mismo, en ese sitio, mantener los restos. Hubo tres monumentos diferentes hasta el actual. Y lo interesante es que en 1946, Gilma Madera, la misma escultora del Cristo de La Habana, hace una placa de bronce para ponerla en el sitio donde inicialmente estuvieron enterrados Maceo y Panchito, pero dedicado al pacto de silencio, a reconocer la imagen de Pedro Díaz y de sus tres hijos. Cartero, pasa la imagen. Estos son los tres hijos. No hemos tenido fotografías de Pedro Díaz, pero sí de los Díaz. Mírenlo aquí, los tres hijos, que fueron los hombres que con su papá salvaron el secreto de la tumba, los tres héroes del silencio, y fíjense, humildes campesinos cubanos que no pidieron nada a cambio de lo que hicieron por la patria y por los restos de Maceo y de Panchito. Y que Gómez de la Carrera tuvo la sensibilidad de ir allí y fotografiar. Yo creo que eso habla mucho de todos esos hombres. Y quiero terminar con esta imagen, que es una imagen tan linda, que a mí me gusta tanto, y que tiene que ver mucho con todo lo que hemos hablado hoy, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy. Y es la necesidad de reafirmar las esencias patrióticas de los cubanos, el apego a la patria, a la nación, al pueblo cubano, el defendernos y mantener la unidad y mantener alta la bandera. Vamos a ver, Cartero, la última imagen con la que yo quiero despedirme, para que ustedes sientan también, como yo, y sé que la van a sentir, el orgullo por esos hombres y mujeres que se sacrificaron tanto por la patria y el compromiso que tenemos con ellos de no ceder nunca esa patria que tanto sufrimiento costó. Miren la inocencia, la belleza de la muchacha con la bandera cubana en sus manos, como símbolo precisamente
de todo por lo cual tenemos que seguir luchando. Yo termino por hoy, cartero, me he pasado, me vas a decir también que estoy 2 horas hoy. Es muy difícil estos programas con imágenes. El marqués se llamaba Marqués de Santa Lucía, que se me fue ahorita, pero lo voy a decir ahora. Salvador Cisneros Betancur, el Marqués de Santa Lucía. Bueno, esa es una imagen también con una bandera cubana. Eso es en la tribuna antiimperialista. Después es una foto que tiene se hizo daño, hay que restaurarla. Se perdió un poco de material ahí, esa parte blanca que se ve. Eso fue en el acto después del 150 aniversario, por el 150 aniversario precisamente de la bandera cubana. Y que a mí me tocó hablar como orador y que Fidel fue allí a felicitar. Esa también, esa imagen también es de ese momento. Y son momentos de orgullo, momentos, cartero, tú la sacas de la manga, la verdad. Estoy sorprendido porque eso estaba, bueno, yo tengo los originales, por supuesto, bajo llave, para que no se dañen ni se pierdan. Pero el cartero llega, el cartero forma parte de esa red de inteligencia mambisa con la que hablábamos aquí, y llega donde no llega nadie. Bueno, yo he terminado, queridas amigas, amigos, compañeros, compañeras, espero que la hayan pasado bien y que hayan. Le tengo una última, profe. Le tengo una última. Ah, pues bueno, tú siempre tienes una en la manga. Es del mismo día, pero me ha asombrado porque, aparte que está usted también, que estaba, por supuesto, más joven, usted Ajá. es una persona que en estos días ha estado en Cuba a la batalla. Ah, ya sé, ya sé, ya sé quién es. Sí, cómo no. Ya sé, recuerdo esa foto. No lo revele todavía. No, 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 no. Ya sé, claro, esa foto también fue ese mismo día. Fernando En Rojas, efecto, Fernando Rojas, ahí todavía tenía pelo y no tenía barba, muy viceministro. joven, bueno, viceministro de Cultura. En ese momento, yo no estoy seguro que era viceministro de Cultura, yo creo que dirigía la asociación Hermanos Saíd. Creo, no estoy seguro si ya era viceministro. Bueno, después lo fue, por supuesto. Y estábamos conversando con el comandante, él no estaba comentando el acto, comentando, hablando de historia, era un apasionadísimo de la historia y un gran conocedor de la historia de Cuba. Por eso pudo hacer una revolución. El que desprecie la historia de su país o no la conozca, no pasará nunca de ser una nulidad que irá al fin sin haber aportado nada a su patria. Hay que conocer la historia. La grandeza y la caída, los momentos grandes y los momentos de caída de los pueblos, hay que saberlo, hay que estar identificado. Te agradezco mucho esta foto que me traen enormes recuerdos muy buenos de una época en la cual nos tocó hacer compartir ideas sobre la historia precisamente de la bandera y que le dio alegría al comandante, él participó ahí y estaba muy emocionado también. Por cierto, ese discurso que me tocó a mí en la tribuna antiimperialista ante Fidel y ante creo que 10.000 o algo así estudiantes de secundaria, en el canal de YouTube, en este canal, lo pueden buscar, que ahí está el discurso íntegro de ese día. Profe, muchísimas gracias una vez más. Nos vemos mañana. Gracias, cartero, por darme estos momentos de alegría y de orgullo. Un abrazo para ti, un abrazo para todos ustedes por su atención y por su calidez, que yo agradezco especialmente. Nos vemos mañana en Pensar la Historia. Seguimos en la marcha, en la larga marcha. Un abrazo. Gracias a usted por su tiempo y a todos los que están también hoy en la transmisión. Muchísimas gracias. Hasta luego.